tarima tenemos aquí aroma y sabor a Caribe, a ritmos urbanos con algo de reggae y dancehall. Son un par de primos que vienen trabajando en la música desde hace 10 años, nacieron en Panamá y hoy los tenemos aquí en nuestro programa. Ellos son Los Rakas en las Mañanas con Uno. Bienvenidos. Gracias. Rakadun y Raka Rich. Sí. Lo dije bien. Sí, muy sí, bien, sí. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué significa Raka o Los Rakas? Raka es una persona humilde, una persona del barrio, una persona que no se olvida de dónde viene y orgulloso de dónde viene. ¿Lo que vendría siendo aquí los parceros en Colombia? ¿Podría ser? También, también, sí. Es una palabra panameña. Nosotros decidimos llamarnos Los Rakas porque nosotros empezamos haciendo música en California y sabíamos que si nos llamábamos Los Rakas, los panameños iban a saber que éramos panameños de una vez, y también para enseñarle al mundo que todo lo que viene del barrio no es malo. Es cierto. También darle un ejemplo a los niños que si tú tienes una meta y tienes un sueño, tú lo puedes lograr si le pones empeño y mucho sacrificio. ¿Cuando estaban niños soñaban con esto, con hacer música? ¿O sí, querían sí. ser pilotos, astronautas? Bueno, futbolista, y después nos convertimos en músicos. Sí. ¿Sí? Yo quería ser doctor. ¿Doctor? Sí. ¿Y todavía estás a tiempo, no? Sí, todavía, todavía. ¿Quién de los dos inicia el proyecto o toma la iniciativa de comenzar Los Rakas? Los dos al mismo tiempo. Fuimos a un viaje para Los Ángeles, nos contrataron como dúo porque éramos solistas, nos contrataron como dúo y nosotros ahí decidimos, ¿por qué no hacemos un grupo? Nos llamamos Los Rakas. ¿Y los dos siempre han hecho el mismo género musical? Sí. ¿O cuando estaban de forma independiente tocaban otros géneros? No, siempre hemos experimentado con diferentes géneros de música desde el principio. ¿Ya son 10 años? Sí. ¿10 años. ¿Por primera vez están aquí en Colombia o ya hemos tenido la oportunidad? No, ya hemos estado aquí como 4 veces y el público de Colombia siempre nos acepta muy bien. ¿Por qué partes del país han estado? Estuvimos en Medellín hace la semana pasada, nos trataron muy bien allá los paisas. Sí. Hemos estado aquí. Soacha. Soacha. Sí, filmamos nuestro primer sencillo en Soacha y la ciudad de Bogotá. Fue algo bonito. Si escuchan nuestra canción Déjame Bailar, pueden ver el video que estamos representando a Colombia también. Que ¿Y por qué escogen Soacha para grabar este video? Porque el productor se llama Andrés Torres, que acaba de ganar un Grammy y entonces claro, él es colombiano. Y la canción tiene muchas influencias colombianas, así que decidimos hacerlo acá para que la gente entendiera lo que queríamos. Y la locación obviamente es muy linda. Muy, sí, muy linda. Bueno, ustedes han llegado aquí promocionando un nuevo sencillo que no lo podemos tocar en vivo porque ustedes necesitan de toda la banda, de toda la agrupación. Pero hay dos canciones que también han sonado muy fuerte aquí en nuestro país. Sí. ¿Cuál es la primera? Se llama 1, 2, 3 con Raka Stilo y Happy Colors, y la otra se llama Dale. ¿Con cuál quieren comenzar? ¡Meneate! ¿Nos vamos con 1, 2, 3? ¿Cómo no, si les parece? Sí, dale, dale. ¿Listo? Ahí está. Los Rakas en las Mañanas con Uno. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Los Rakas. Get up on. Dale, 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 dale. Meneate. Meneate. Dale, 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 meneate. Ey, 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 ey. Y lo mueve como Shakira, dale. Se sube la adrenalina y nosotros vamos pa' encima. Dale, 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 dale hasta el piso. Dale, que no te dé vergüenza si tu abuela también lo hizo. Eso. Tu madre también lo hizo. Ey, ey. Tu tía también lo hizo. Ey, ey. Tu hermana también lo hizo. Y los Rakas te dan permiso. Dale, shake, 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 shake. Meneate. Meneate. Hey, hey, de una empezó a menear, me comenzó a calentar, yo empecé a sudar, muévelo, muévelo más, todos empezamos a saltar cuando vimos a guiar, nadie la puede parar, nadie la puede parar, yo estoy seguro que no eres artista, así que muévelo así criminal, dale, shake, 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 meneate, meneate. Meneate, meneate,
menéate. Get up on this. Menéate. Menéate. Dale, 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 dale. Así mismito, yeah. Bueno, la canción se llama Uno, Dos, Tres o Menéate. Muchas gracias. ¿Menéate se llama la canción? Uno, sí. Dos, Tres. Uno, sí. Dale, Menéate. Dale, Menéate. Sí, dale, sí. Menéate. ¿Y es la parte, es como el icono, el avatar del grupo? Sí, ese es el logo, se llama Raka Smiley. ¿Cómo se llama, perdón? Raka Smiley, porque siempre se está sonriendo. Sí, Raka Smiley, vea pues, ¿ah? ¿No? Exactamente. De oro, sí. ¿Cómo se baila esta música en Panamá? Porque a mí se me hace que es como una especie de trekking. Bueno, así como tú estabas bailando en Andito, así, ¿sí? Así mismito. Sí. ¿Cómo lo estaba bailando yo, Ángel? ¿Cómo lo estaba haciendo quién? Sí, dale, tú también. Los dos. No, pero necesito la música. Albertico, venga. Albertico, un berraco para bailar esto. Vea, Alberto. Ok. Pero perdóneme, yo cojo aquí el avatar, gracias. ¿Cómo estaba bailando? A ver, Albertico. Así que. Albertico. Albertico. A bailar, Albertico. A ti ahora. Él es el maestro del twerking en Colombia, ¿sabías? Sí. Tiene una academia impresionante. Estos géneros fiesteros son chéveres también, ¿no? ¿Qué? Agradable bailar esa música, ¿no? Lo sí, 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 sí. Usted en la produce época... Produce mucha energía, ¿no? En su época, así como de la edad de Mónica, ¿usted qué bailaba en esa época? ¿Con qué se bailaba? No, yo soy de la época del porro, del merecumbé, ¿no? De la salsa. De la salsa, del merecumbé. Ajá. De esa época, donde la música... Pues es igual que la de ustedes, pero... Nosotros somos así como la Fania, pero new school. La nueva escuela como la Fania. Nosotros la mezclamos, le damos un poquito de todo al público. Sí, es válido, es absolutamente válido. Sí, sí, sí. Sí, claro. ¿Su merced es primo hermano de Tostado o no? ¿No le han dicho en la calle? Sí. Es otra familia, vamos para el estudio con ellos después de aquí. Pero es que eres vaciado. Salió más Tostado. Sí. Me imagino que ustedes quieren saber quién es Cafu Banton, o Banton, que es uno de los cantantes de reggae y de reggaetón más tradicionales de Panamá. Ustedes tienen un featuring con él, con Cafu Banton. Sí. Sí, esa canción Raka Party es con Cafu Banton, la leyenda del reggae y dancehall de Panamá. Perdón, le voy traduciendo al Vertigo. Un featuring es que cuando invitan a alguien para que cante con uno, eso un se llama featuring. Es como cuando, ¿se acuerda cuando José Alfredo Jiménez invitaba a Alicia Juárez? La misma vaina, pero ahora es que featuring, ¿cómo les parece? Ay, tío, ¿qué va a hacer esta noche? Tenemos una fiesta en Armando Records. Tenemos una fiesta esta noche. Si quieres venir a bailar y a gozar. Ajá. A las 8 p.m. vamos a estar en Armando Records. Bueno. ¿Está invitado? Bueno. ¿En ya. Armando Records? Armando Records. ¿Pero la besa separada y todas esas cosas? Yo no sé cómo es eso. Eso va a ser una rumba. Va a ser una rumba. Va a ser un Raka Party. Repetico, claro, para esta noche. ¿Dónde es eso? Armando Hot. Nada más se mete en nuestra página, losracas.com, y puede ver. Ah, bueno, ya saben, el tío va a llegar. Pero con Alberto, sí, el tío va a llegar. Tiene un club de fans violento. Alberto. Adriana Rojas es una de las secretarias del club de fans del Vertico, es impresionante. Ah, sí. Se va a llenar. Ella lo maneja muy bien en las redes sociales. Bueno, muy bien, para muchachos. ¿Cómo son las redes sociales de ustedes? Losracas.com, Losracas con una K, se pueden meter en Instagram, vamos a poner Losracas, Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube, todas esas cosas, ya saben, se pueden meter. Nada más pongan Los Racas con una K y nos pueden seguir a nosotros y pueden ver todo lo que estamos haciendo. Raka Dun y Raka Rich, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo se llama? Raka Dun y Raka Rich. Okay.